Nosotros siempre hemos tenido la postura de ser un factor de unidad entre las izquierdas, sabiendo que tenemos el mismo proyecto, que luchamos por la misma causa y que este es un momento importantísimo para lograr la unidad de las izquierdas. La forma en que lo hace, lamentablemente, es para que no se haga la unidad de la izquierda, es el tono, la forma, el contenido de sus palabras, es simplemente para desmarcarse, para dividir, y eso no ayuda. No se puede convocar al PRD, por ejemplo, a que claudiquemos, al sometimiento, a simplemente a una sumatoria sin acuerdos políticos. El arte de la buena política es priorizar el proyecto, la causa que uno enarbola y convocar a todos los que seamos necesarios para el logro de esos objetivos. Como lo dijera nuestro candidato en el Estado de México, Juan Cepeda, no se puede lograr el amor a golpes, y pareciera que ese es el estilo que ha fallado en otras ocasiones. Yo lamento mucho que se vuelva a repetir la misma película que ya vimos en otras veces. ¿Está buscando al PRD y a las izquierdas porque ya las cuentas no le dan? No nos está buscando. No nos está buscando, está pateando. Pareciera que no hay voluntad de triunfo, que no hay ese anhelo de ganar. Es simplemente competir y hacer historia, pero no buscamos nosotros solamente hacer historia. Lo que queremos es tomar el poder como izquierdas para implantar el proyecto alternativo que nosotros representamos. Muy bien, muchas gracias.